Hola amigos palomeros de YouTube, hoy les traigo un nuevo video de cosas que pasan. Anteriormente le había dicho yo que iba a mostrar cosas que verdaderamente pasan en el Palomar y cosas que no nadie te va a mostrar, cosas que pasan. Aquí podemos ver que mi palomo fugitivo trajo una sata, una común, una guasa, una zurita, como le dicen. Acá habitualmente le decimos guasita o común o paloma común. Podemos ver aquí que el palomo hace unas faltas, por ejemplo, la sale a recibir a la paloma, algo que no es habitual del palomo porque es un palomo que ya tiene su captura, un palomo que anda muy bien en mi casa, incluso tengo hijos. Es un palomo que le tengo un gran afecto porque es un regalo de mi amigo Adrián. Incluso Adrián tuvo muchísimas capturas en su casa, yo también las tuve acá en mi casa, agarrando correo, mensajera, he agarrado de todo, he agarrado con este palomo. Así que lo que quiero mostrarle a ustedes es las cosas que está pasando aquí. Vamos a recalcar también que hace un tiempo el cajón se le salió a su nido, donde él habitualmente se echaba y quedaba esperando a su palomita. Entonces hay que saber interpretar lo que el palomo está pidiendo. A veces es un fallo humano y no de palomo. Lo que estamos viendo aquí es que el palomo me está pidiendo, che, Ever, aquí me falta algo que es mío, ¿eh? Me está faltando mi camita. ¿Dónde pongo la paloma? ¿Dónde la llevo yo? Entonces es como que el palomo no se echa, no sale a recibirla por esa misma razón. Así que yo lo quiero demostrar a esto, lo quiero para que aquellos aprendices que no entienden y no saben por qué el palomo sale a recibirla sepan entender esto. Así que bueno, lo leo en los comentarios, díganme qué es lo que le parece, escucho toda clase de opinión, así que bueno, espero que le guste el video, termina de una manera muy feliz porque es obvio, es un palomo que ya está muy hecho, el palomo ya incluso ya la tiene casi hecha la paloma, la paloma está muy abierta, el palomo ya está prácticamente la sedujo. Es solamente esperar el momento para que cierre el cajón. Así que bueno, como le dije anteriormente, lo escucho, los leo en los comentarios. Así que bueno, espero que le gusten. A los que no se suscribieron, suscríbanse. Y bueno, compartan con sus amigos para que les sirva de utilidad. Le mando un abrazo grande y bueno, que disfruten el video.